Amigos del Centro Urbano, ¿cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Estamos en una edición más de Centro Urbano Home y hoy traemos un tema muy importante. ¿Qué va a pasar con los centros de oficinas, las áreas corporativas tras la pandemia? Y para ello tenemos a un especialista. Contamos esta mañana con la participación de Raúl Estrada, quien es director del área de inteligencia de mercados y evaluación en Coldwell Banker Comercial. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días, Edgar. Todo muy bien, gracias. Saludos a todos los que están conectados. Aquí listos para platicar sobre el tema de oficinas. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que son tiempos complejos, son tiempos de agenda intensa y por eso agradecemos muchísimo tu tiempo. Y para dar inicio, Raúl, preguntarte directamente, ¿qué es lo que han visto? ¿Cómo han visto el comportamiento del mercado de oficinas en estos ya 2-3 meses de contingencia que llevamos? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué puntos considerarías a destacar en este proceso de aislamiento que hemos llevado en México? Mira, en cuanto al tema de, básicamente, de estadísticas, básicamente del mercado de oficinas, pues hemos tenido variaciones en varios aspectos, ¿no? Una de las principales, obviamente, que afectó fue la entrega de espacios inmobiliarios o de espacios que venían ya construyéndose con lo que se detuvo el tema de la construcción. Aplazaron un poquito el tiempo de entrega de esos espacios corporativos. Y la otra parte importante, obviamente, es la disminución en el tema de operaciones realizadas en el mercado. Comparado con el año 2019, el primer semestre prácticamente que estamos ya a punto de concluir ahorita, traemos 33-34% menos operaciones. Okay. Y la realidad es que la mayor cantidad de esa disminución ha sido en el segundo trimestre, entre marzo, de abril a junio, se ha habido muy disminuido el tema. Entonces, traemos un 33% menos de operaciones, pero no solo eso, sino que tenemos un efecto pues más preocupante todavía, que es el tema de la demanda neta. La demanda neta quiere decir los espacios que realmente se están ocupando nuevos, y en realidad traemos una demanda neta negativa, o sea, hemos bajado el número de demanda. Traemos 55,000 metros negativos durante el trimestre que llevamos donde está el COVID, ¿no? Esto quiere decir, claro, que ha habido empresas que se han salido ya de espacios corporativos, que los han dejado y que no han renovado su contrato, o que de plano decidieron salirse en diferentes temas de negociación con los inquilinos. Creo que esos tres números serían los más importantes, ¿no? Lo que se detuvo en la entrega, el tema de las operaciones realizadas, pero sobre todo la demanda neta. En los precios estamos viendo una variación, pero va un poco más relacionada a la hora de hacer el análisis que hacemos para las oficinas A plus y A. Normalmente lo enfocamos mucho en el tema de dólares, obviamente. Claro. Entonces, cuando el tipo de cambio se mueve y traes operaciones todavía de edificios en pesos, que traes un porcentaje importante, a la hora de hacer la conversión, pues pareciera que bajaron de precio porque en lugar de valer 20 dólares, ya valen 18, pero en realidad en pesos valen lo mismo, ¿no? Entonces, pareciera que hay una variación ahí ya debido al COVID, que sí la hay en términos numéricos si lo pasas a dólares, pero hay que analizar muy, muy puntualmente caso por caso para no dar patazos ahí de que ya se, claro, cayeron los precios, sí, sí, el, sí, razonamiento del por qué está sucediendo esto. Raúl, aquí preguntarte que nos regales tu balance. ¿Cómo cerramos 2019 y qué es lo que esperabas a partir de esa tendencia, lo que pudo haber sucedido en 2020 tras esos números? Mira, 2019 también fue un año que empezó con un buen ritmo, de repente se aflojó un poco, pero también cerramos muy bien. Entonces, en operaciones fue un año promedio, que normalmente las operaciones son arriba de 500,000 de metros cuadrados que se realizan. Y fue un año promedio. La realidad es que no hubo mayor tema. Los precios se mantuvieron estables. La tasa de desocupación subió puntos porcentuales muy poco. Y esperábamos un año similar, por lo menos a 2019, que era un buen ritmo que traíamos a partir de los años anteriores, y que mejorara un poquito, ¿no? Entonces, estábamos esperando, sí, traer por lo menos números muy parecidos a 2019, y ahorita con lo que
efectivo, pues ya por lo menos en operaciones 33% menos, claro. Ya. Y creo que nuestra perspectiva es que 2020 va a acabar con una variación más alta en desocupaciones y que obviamente esto te va a afectar la disponibilidad. Teníamos cerca del 16%, 16.9% el año pasado de disponibilidad y ahorita ya estamos en 17.6%. Nuestra perspectiva en ese sentido para 2019 era que se mantuviera la tasa, lo cual obviamente no va a suceder, ¿no? Claro. Está incrementando. Y justo ahorita algo que me comentabas que me llamó la atención es que, digamos, el arranque de año iba en esa línea, ¿no? Caminaba en lo que ustedes veían que 2020 iba a ser similar en términos generales, o sea, positivo. Sí, el primer trimestre fue positivo, se hicieron operaciones parecidas al primer trimestre en el año pasado en montos y en metros cuadrados. Se mantuvo el precio, te digo, la tasa de disponibilidad fue una variación de puntos porcentuales muy mínima. O sea, no había mayor tema, ¿no? Claro. Y ahorita, pues sí, ya pasamos de 16 y cachito, pasamos a 17.6 en la tasa de desocupación, ¿no? Raúl, aquí preguntarte, ¿dónde, digamos ya en los meses que viene, dónde esperarías o dónde identificarías los mayores impactos en el sector de oficinas? Justo, digamos, en términos de precios, en términos de demanda, en términos de ocupación, ¿dónde crees que se vería mayor reflejado, de manera más importante este reflejo de lo que ha pasado en la pandemia? Mira, lo que vamos a ver es que la realidad va a ser, el análisis tendría que ser corredor por corredor. Como tú bien sabes, la Ciudad de México, hoy tenemos dividido el mercado de oficinas en 10 corredores. Y va a depender mucho de los espacios que dejen tanto las operaciones como que se hayan podido realizar ahorita en el primer semestre, ¿no? Entonces, si tenemos una oferta, por ejemplo, Insurgentes tiene como 110 mil metros disponibles ahorita y Periférico Norte tiene 250 mil, Polanco tiene 196 mil y Santa Fe 290 mil, pues te vas a dar cuenta que esos corredores son los que más van a sufrir por el tema de la ocupación. Y obviamente al tener mayor desocupación van a tener que estar compitiendo en el tema de precios por los clientes. Claro. Los precios y condiciones de arrendamiento, ¿no? Con el tipo de cambio más alto. Entonces van a tener que empezar a jugar estrategias de comercialización para no dejar vacíos sus espacios, ¿no? Si a claro. Eso le estás sumando que se están reduciendo los espacios, pues vas a tener una disponibilidad mucho más fuerte en esos cuatro corredores que mencioné. Entonces, nosotros haciendo, en retrospectiva, oye, la crisis del 94, por ejemplo, tuvimos variaciones y tuvimos pérdidas de empleo en el 94. Tuvimos una variación de desempleo de 1.7 puntos porcentuales y el PIB tuvo una variación de 6.4%, obviamente negativo. Y eso ocasionó en ese momento que la tasa de disponibilidad se incrementara 3.1 puntos porcentuales. Entonces, si estábamos en 16%, con una crisis como la del 94, te diría, nos tendríamos que ir, si lo extrapolamos, tendríamos que irnos como al 19%. Pero cuando ya metemos la variable del PIB, que en aquel entonces fue 6.4 y ahorita ya vamos cerca del 9 y 10, ya están yendo hasta dos cifras, la disminución o el movimiento del PIB a negativo, pues obviamente esos números nos hacen que la tendencia y el desempleo, creo que el número de ayer era 1.8 millones de empleos formales, lo cual ya se perdió. Si extrapolas los números del 94 ahorita, te diría que prácticamente, en teoría, en números, claro, estarías llegando a un promedio cerca del 26% de su ocupación. Okay. Lo cual representaría, digo, ahorita el 17 representa 1.2 millones de metros cuadrados disponibles. Okay. Si te vas al 27, pues imagínate el número. Son 2.8%, claro, más de 2 millones de metros cuadrados disponibles. Entonces, la competencia va a ser en eso. Y obviamente eso se va a ver reflejado en precios y en agresividad en las negociaciones para con los inquilinos, sobre todo claro, los más fuertes, obviamente. Y no solo eso, creo que independientemente de esa parte que va a suceder, pues van a tener que estar cuidando mucho el tema de ahorita por lo del COVID, pues van a tener que invertirle dinero que no tenían pensado ni las empresas, ni los claro, dueños de los edificios, desde los servicios de lobby, o sea, todo el control
va a ser una inversión importante para dar seguridad y que la gente se sienta tranquila de ir nuevamente a trabajar a la oficina. Claro. Raúl, aquí preguntarte, ustedes, por supuesto que tienen un buen termómetro de lo que está sucediendo con inquilinos, con propietarios. ¿Cómo notan la actitud, sobre todo en el sentido, por una parte, de esta negociación, de entender por una parte que pues, puede haber baja en ingresos de algunas empresas que están contratando, por otro lado, entender que pues, los propietarios necesitan el ingreso, y también de esta parte de qué tanto percibes esta disposición o este entendimiento por parte de los propietarios de oficinas de la necesidad que va a haber, justo como lo mencionabas, de hacer inversiones, de tener que cambiar espacios para adaptarse a la nueva normalidad? Mira, la disposición de ambas partes, tanto de los propietarios como de los inquilinos, la verdad es que es muy buena. Ambas partes entienden que no es una razón de no te quiero pagar negativamente, claro, sino que hay un tema general que está afectando a todo el mundo. Y realmente sí se han sentado prácticamente uno a uno a negociar, a decir, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Hasta dónde te puedo ayudar yo? Porque claro, muchos de los propietarios también traen créditos y también tienen que pagar. Entonces, pero la factibilidad y la tranquilidad con que lo han estado tomando la mayoría de ellos es muy buena. O sea, si es siéntate, vamos a platicar y vemos cómo lo manejamos. O sea, oye, no te voy a cobrar 2 meses de renta, pero te los voy a cobrar a final de año, o a final de año solo te cobro el 50 o el 70% de eso que no me pagaste, no al 100, o te cobro el 70% durante los meses de la pandemia, 2 o 3 meses, que es más o menos la tendencia de lo que pueden ir abonando, ¿no? Habrá empresas, claro, que de plano digan, aunque quisiera, no voy a poder hacerlo, y pues tienen que terminar un contrato, de alguna manera no meterse en el tema legal, que es, claro, lo más saludable hoy, porque te complicas la vida para todo mundo. Por un lado, mientras si yo dueño demando a alguien por una falta de contrato, no voy a poder ocupar ese espacio hasta que no se termine el pleito legal. Entonces, no es conveniente para ninguna de las dos partes, y creo que eso lo tiene bien claro el mercado, y han estado dispuestos a negociar y a dar esas factibilidades de pagar menos renta o incluso no pagar, ¿no? Claro. Y la otra parte es que los inversionistas hoy ya el día de hoy, por ejemplo, ya empiezas a ver oficinas que sí ya llegan, sí tienen ya señalamientos, ya pusieron gel, están tomando la presión, la temperatura desde el acceso al inmueble. Entonces pues empiezas a ver que algunos ya están haciendo la inversión necesaria porque requieren que regreses a trabajar para evitar más pérdidas también, claro, ¿no? Ya lo están haciendo y creo que no lo van a dejar de hacer. Obviamente no puedes dejar un edificio por no contar con esas medidas, dejarlo vacío. Te cuesta más ese esquema. Obviamente fácil no está, pero sí ya lo están haciendo. Raúl, aquí preguntarte, viendo un poco hacia futuro, con lo que has visto hasta ahora, con tu experiencia en el ramo, con lo que has visto en otras crisis, ¿En cuánto tiempo estimas que puede haber una estabilización en el mercado, que quizá podamos llegar a números similares o precios, en fin, algo que veas que se normalice de alguna manera esta parte del mercado de oficinas? Ahí sí te diría que es la pregunta de los 64,000, claro, y claro, ni toda la experiencia del mundo te va a dar un panorama de este esquema. Lo que platicábamos un poquito antes de entrar a la conferencia es, en teoría, regresábamos hace una semana a las oficinas, empezaba a abrir el panorama un poquito ya, y ayer el pico de la pandemia volvió a estar por las nubes. Entonces, es muy difícil realmente darte un número y decirte, nosotros esperábamos, te diría, cuando empezó todo el tema del COVID, esperábamos que para finales de año el mercado, por lo menos, no ya se empezara a estabilizar. Obviamente no te recuperaras, pero se empezara a estabilizar. Si vemos cómo están viendo el gobierno el crecimiento en el PIB, te diría que el gobierno, según algunos dirían, el siguiente año vamos a estar regresando a niveles del PIB ya con crecimiento, que no lo teníamos obviamente. En el 94 lo que sucedió es que se cayó el 6 y el siguiente año ya estábamos en 5% de crecimiento. O sea, se movió un gap como del 10% del negativo al positivo. Hoy yo no veo la estructura como tal de que podamos recuperarnos tan rápido el siguiente año y llegar por lo menos a 0%, si quieres, de crecimiento, pero por lo menos estabilizarnos. Yo creo,
Y viendo un poquito, yo creo que va a ser hasta 2021 y te diría que a mediados de 2021 sí se dan las condiciones de regresar a, claro, en el siguiente semestre a las oficinas y si el gobierno también da las condiciones de inversión, ¿no? Para que las empresas que hoy se perdieron, que perdieron empleos, regresen otra vez. Creo que los dueños sabrán que tienen que hacer algo, no te puedes decir, pues ya perdí mi empresa, bye. Van a empezar a buscar cómo recuperarse o en el mismo ramo o en otro, pero van a buscar cómo generar ese patrimonio que tenían antes del COVID, ¿no? Entonces, yo, según los números, y te diría, por cómo veo la caída del PIB y cómo veníamos ya en el PIB de antes del COVID, te diría que yo creo que va a ser hasta finales de 2021 donde yo puedo empezar a ver ya un poquito de panorama ya mucho más estable, ¿no? Y recuperar sobre todo, si ahorita estamos perdiendo espacios y vas a tener más de 120 mil metros cuadrados desocupados seguramente, claro, para 2020, de los que ya están ocupados se van a salir, más lo que se va a agregar de inventario que traemos como 250 mil metros que se van a construir en este año, pues imagínate el número de espacio vas a tener inventario para 4 años. Claro. Para comercializar 4 años de mercado. Entonces, el panorama no está fácil, pero también hay empresas que van a crecer. Hay empresas que se dedican al tema de limpieza, a la administración, por ejemplo, para control administrativo. Desde que entres y ya no tengas que pasar entregar tu IFE en una visita, por ejemplo, que hoy vas a una visita y te la siguen pidiendo y aunque le digas al poli, oye, esto no es nada sano. Claro. Para él es el reglamento hoy y no ha cambiado, ¿no? Entonces, creo que van a tener que flexibilizar algunos temas de acceso, pero también van a tener que ser un poquito más rígidos en otras cosas. Entonces, va a haber empresas que se van a dedicar, que ya están haciendo o que ya estaban, pues se van a dedicar a eso, a certificarte y a darle tranquilidad a tus inquilinos de que pueden ingresar a tu edificio sin problema. Y ese va a ser un punto importante para todos los corporativos que están hoy vacíos, poder competir en el mercado. Entre más tranquilidad le transmitas al inquilino, pues más seguro y va a decir, yo me quedo en este edificio porque tiene más control, tiene menos contacto, es más eficiente, etcétera. Claro. Y para eso, pues vas a tener que tener empresas que sean muy buenas administrando los edificios. Raúl, solo para precisar, ¿estos números que nos comentas son solo mercado Ciudad de México o están viendo panorama nacional? No, ahorita te estoy comentando solamente Ciudad de México. O sea, estos números que vimos ahorita es Ciudad de México. Si nos vamos a Monterrey, Querétaro, claro, Guadalajara, que es donde también tenemos nosotros oficina, te diría, Querétaro traía una tasa del 14%, que estaba muy, muy alineada a la Ciudad de México, pero Monterrey traía 17% y Guadalajara 23% de su ocupación. Claro, su mercado es mucho más chiquito, ¿no? Aquí hablamos, claro, ya de 7.3 millones y el más grande de ellos es Monterrey con 1.080.000 entre clase A y A+. Entonces, pero al final la desocupación sí es importante la que traen y también van a tener el mismo efecto. O sea, esto pues es nacional, no nada más le va a pegar aquí en... Sí, sí, claro. Entonces, si traías Guadalajara una tasa del 23, imagínate el número. Cuando hoy traes en construcción 190 mil metros más en Guadalajara, 300, casi 400 mil en Monterrey que se van a agregar en los próximos años y 142 mil metros más en Querétaro. Entonces, el efecto de oficinas va a ser a nivel nacional. Vas a tener una problemática y en todos lados tienes que instalar eso. El COVID no es en Ciudad de México, no, claro, será en todos lados. Sí, sí, sí. Y entonces todas las oficinas van a tener que recurrir a hacer esa inversión y a que eso haga como un plus para que el inquilino se vaya por ese edificio, ¿no? Claro. Raúl, preguntarte en cuanto a los nuevos proyectos que ya los comentabas, ¿ves algún escenario complicado que puedan terminarse en fecha pactada? ¿Algún escenario que se les complique justo por el tema de la contingencia, mira, de préstamos? Mira, te diría que ahorita afortunadamente el mercado inmobiliario en México, ya en general de los desarrolladores, digo, si hablas de la ADI, que todo el mundo lo conoce, claro, son desarrolladores ya muy consolidados que normalmente traen finanzas sanas y que tienen todo para poder seguir abonando y seguir haciendo crecer el país, ¿no? Entonces, creo que la terminación no va a ser tanta. Si te fijas, los años pasados se venían incrementando más de 500,000 de metros cuadrados de mercado nuevo ahora sí que en México. Y hoy, ahorita traemos 270 mil metros
para este año. Entonces, yo no creo, no le veo mayor problema, salvo que se pueda desfasar 2 o 3 meses, dependiendo mucho del tema de la construcción, pero no veo un panorama grave donde ellas ya se abandonaron edificios, porque son de empresas y de inversionistas ya muy corporativos, que no les conviene y tampoco están por dejar eso. Probablemente algunos sí lleguen a tomar la decisión de decir, oye, en lugar de hacer oficinas, pues ahora voy a hacer departamentos, ¿no? Le cambien el giro. Pero detenerlo completamente, digo, a menos que sea un tema legal o algo, no le veo tanto problema para ellos. Raúl, ahora preguntarte en este tema que se ha puesto en las últimas semanas, que se ha tratado de ver como una especie de competencia entre las oficinas, el home office, los espacios de coworking. Esa parte, ¿cómo la verías? ¿Qué tanto se ve en el panorama esto que en verdad una le quite espacio a la otra o que tengan que competir por un mercado similar? Mira, yo no ve, yo creo que antes de responder a esa pregunta, yo me haría otra pregunta, que es si realmente tenemos las condiciones para eso en México. Yo no sé en otros países, pero particularmente en México te diría condiciones estructurales de infraestructura en cuanto a internet y todo en las casas. Y segundo, es prácticamente imposible. Hoy hablamos de que hay 6 millones de metros cuadrados ocupados en la Ciudad de México, tan solo en clase A y A+. Si le sumas otros 3 en clase B y C, por decir un número, está cerca de 9 millones de metros cuadrados ocupados. No hay forma que migres esa cantidad de metros cuadrados a un home office. Te platicaba yo, hoy en particular estoy en la oficina, claro, porque me quedé sin luz en la casa. Entonces, y tengo, pues tengo el espacio, tengo lo adecuado donde podría trabajar desde casa, pero dije, tengo que ir a la oficina porque si se corta la llamada a la mitad, pues ya no va a funcionar nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y muchos están pasando escenarios así, y escenarios donde no tienes ni siquiera el espacio adecuado en tu casa, donde tienes tus hijos, donde está este, donde tienes el ruido, tienes allá. O sea, no es un espacio tan adecuado. Yo creo que va a tener que ser una combinación porque tampoco puedes volver a llenar los espacios corporativos claro, a distancia. Entonces vas a tener que ir haciendo un mix y las empresas van a tener que adaptarse a esa nueva forma de trabajo que antes no la veían muchas. Algunas ya tenían mucho tiempo haciendo home office de 1 o 2 días, otros de plano decían no lo puedo hacer porque no pierdes el control de la gente. Entonces no tienes la tecnología tampoco en todas las empresas como para poderte conectar desde tu casa y entrar a la información de la oficina, compartirla con tu equipo. O sea, no todo el mundo tiene todo ese panorama tan resuelto que van a tener que ir invirtiendo poco a poquito para irlo combinando. Entonces, sí va a haber una competencia, te diría, pero en realidad, si al final no puedes llenar el espacio corporativo, la mitad de la gente va a poder hacer home office y la otra mitad va a estar en la oficina. Claro. Y vas a seguir ocupando el mismo espacio de oficinas, donde probablemente veas problemas que los van a tener que resolver es en el coworking. Porque ahí la idea era convivir con los de al lado, ¿no? O sea, justo, algunos privados y todo, pero pues la mayoría eran terrazas abiertas y espacios abiertos dentro, donde pues la idea era interactuar con el de enfrente, oye, ¿a qué te dedicas? Ver si haces negocio, etcétera. Hoy no lo vas a poder hacer, entonces van a tener que empezar a restringir los tamaños y probablemente eso vaya a hacer que te cueste más caro entrar a un coworking porque tu espacio va a ser mucho más amplio que el que antes tenías, ¿no? Claro. En los corporativos sigues ocupando el mismo espacio, aunque físicamente esté la mitad y la otra mitad esté en home office, ¿no? Entonces, yo creo que por el tema de infraestructura y también las condiciones culturales de mucha gente también que de repente estar en casa, pues, trabajo desde las 10 o no trabajo, o algunos trabajan al doble y de repente ya terminas todo, en la semana trabajaste demasiadas horas porque ya no veías la hora o tenías llamadas a las 9 de la noche, pues todo eso al final te va a ir desgastando, lo aguantas el ritmo y claro, te vuelves productivo al principio, pero luego disminuye. Entonces tienen que empezar a buscar la combinación donde seas productivo, pero también tengas la seguridad de poder acudir a tu espacio de trabajo sin el miedo de que algo te suceda, ¿no? Que, claro, que está latente al final, ¿va? Pero es la manera en que se van a tener que mover, si no, no va a haber forma. Claro. Raúl, ahora preguntarte, en este escenario de los próximos meses,
¿En dónde identificarías quizás esas áreas de oportunidad en el mercado de oficinas que habría que poner el foco para intentar acelerar un poco la recuperación? Y en ese mismo sentido, preguntarte si ves algunos factores que en particular te preocuparían en este camino que tendrían que corregirse para no tropezar un poco más en esta dinámica de recuperación que tendríamos que empezar. Mira, como lo hemos platicado ya a lo largo y ya ha sido tendente, ya como un tema repetitivo, obviamente donde tienen que poner, lo que comentábamos, el mayor foco de atención los desarrolladores y las empresas es en la seguridad y en que el empleado se sienta que lo están cuidando. O sea, el empleado tiene que sentir que lo estás cuidando para que pueda regresar de una manera, pues, por lo menos productiva, ¿no? Porque habrá empleados que dices, pues no sé si me están cuidando, pues necesito trabajar, necesito regresar y necesito tener ese empleo. No me puedo dar el lujo de decir, no, si no está esto, no voy, ¿no? Claro. Pero entre más tranquilidad le transmitas al personal, obviamente tu productividad es la que tiene que empezar a crecer. Si no tienes esa tranquilidad de las personas, pues sí van a ir a la oficina, pero no vas a ser tan productivo. Entonces creo que el foco es totalmente hoy, te diría, en seguridad, en salud, en cuidarte, que los accesos estén bien controlados, que no entre más personas de las que tenían autorizadas por días. En eso se tienen que estar poniendo de acuerdo hoy las empresas con los dueños de los edificios y los administradores. Oye, ¿en qué horario vas a entrar? No, pues va a ser escalonado. No, fíjate que el de las 8 ya está ocupado. Tú podrías entrar 8:30, o podrías entrar 7:30, te tienes que salir a las 2:30. Entonces, escalonar todo el tema de los horarios y coordinarlo con el tema de administración de los edificios, sobre todo de edificios grandes, va a ser muy importante poder tener todo ese control y que cuando las personas lleguen al espacio digan, sí estoy cuidado, ¿no? O sea, que no estás exento jamás de contaminarte o de tener un tema, pero por lo menos te sientes protegido de acudir a tu espacio de trabajo. Entonces, creo que ese es el foco y son las empresas que te decía que probablemente son las que tienen la oportunidad de crecer en México, ¿no? Empresas que no eran tan vistas como el tema de estar limpiando todo el tema de la oficina, proporcionándote el gel, el material para limpiar los equipos, las mamparas para dividir. Ya hay todo un esquema que está creciendo, Herman Miller, de empresas que están viendo cómo regresar a las personas a su espacio de una manera segura. Creo claro. que ese es el foco principal para que esto vuelva a crecer sin mayor tema, ¿no? Que no volvamos, oye, no, pues es que no pusimos esto, no cuidamos la distancia, dejamos en lugar de 4 al elevador, dejamos que se subieran 8 por las prisas y pues al final terminaste otra vez regresándote a tu casa porque ya hubo problemas en la oficina. Claro. Creo que el foco principal en los próximos 2 meses por lo menos va a ser ese, que las empresas se pongan de acuerdo con los desarrolladores e instalen en conjunto las medidas de seguridad para todos. Raúl, ¿verías en este tema del T-MEC, que el gobierno le está apostando muchísimo, un área de oportunidad a rescatar, que ahí se pudiera ver un empuje importante en el mercado de oficinas? Pues es que depende. Yo te diría que el T-MEC al final no es, digamos que no es nuevo. O sea, si venías de un mercado ya totalmente abierto desde Salinas de Gortari, donde viste el crecimiento, ahí empezó el crecimiento impresionante de oficinas por la cantidad de corporativos. O sea, a lo mejor van a llegar corporativos que se dediquen precisamente al tema de certificación en limpieza, en salud y todo, que puedan ayudar y decir, oye, pues ya te dejaron este espacio, lo quiero ocupar yo, ¿no? Pero tampoco veo como un potencial de inquilinos allá afuera esperando, vamos a México, sí, a hacer esto cuando tienes el tema en todos lados ahorita todavía. Bien. Raúl, si me permites, voy a retomar algunas preguntas que nos están llegando en redes sociales. Claro. De inquietudes que están surgiendo en los que nos están escuchando. Y una que nos hacen es que lo tocaste un punto, creo, al inicio de la charla, pero preguntan, ¿qué tanto han bajado los precios de renta en Ciudad de México y qué tan agresivo han sido los propietarios en ese sentido? Mira, la realidad era lo que te decía, que si veíamos el precio que andábamos en $22 y ahorita en el ejercicio que hicimos me da 19.7, te diría que perdiste como $2 en el precio. Pero tendríamos que verlo con calmita, como te decía, porque claro. ese efecto mucho tiene que ver con los espacios que hoy están rentando en pesos.
Entonces, de 400 pesos lo dividías entre 19 o 20 dólares, ahora lo divides entre 23, pues te da mucho menos dólares. Y a la hora de promediarlo en el mercado, te dice que es un índice a la baja. Hoy todavía no ves una agresividad así tan fuerte porque todavía estamos viendo cómo va a fluir el tema del negocio. Entonces, sí hay una baja, pero no es tan considerable aún. Y si esto se recupera, no debería ser más allá de los 2 dólares que te digo ahorita de cómo está, que es como un 10-15%. Pero depende mucho de las condiciones, cómo se vayan adaptando, ¿no? O sea, no está sencillo terminar con este tema hasta que no veas una vacuna ya a la vuelta de la esquina, un tema de seguridad muy, muy elaborado, ¿no? Pero al salir a la calle ya estás expuesto de todos modos. Claro, claro. Raúl, acá otra pregunta y justo en el tema que mencionábamos de la parte de nuevos proyectos, nos preguntan qué va a pasar en los proyectos que están en etapas muy tempranas de proceso de construcción. Mira, lo que te decía es eso. Mira, por ejemplo, hay desarrollos de proyectos grandes de Sordo Madaleno, por ejemplo, de Glorieta Colón, proyectos que llevan una infraestructura y una cantidad de dinero importante, no lo están deteniendo. O sea, ellos van para adelante porque ya tenían contemplado, hay inversionistas de todos lados metiéndole dinero, lo cual no te va a detener esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor lo que te decía, oye, en lugar de construir 120 mil metros de oficinas, a lo mejor le bajan a 60 y a los otros le cambian a departamentos si es que se sigue moviendo el mercado inmobiliario en habitacional, ¿no? Pero la realidad es que te decía que yo veo muy pocos proyectos de los importantes que digan, no puedo continuar, ¿no? Porque afortunadamente te diría, el dinero sigue en el mercado. O sea, está en manos, claro, de diferentes si quieres, pero el dinero, claro, ahí está, ¿no? El dinero no se fue. Lo que se fue el tema de cómo seguir produciendo más, ¿no? Cómo generar más potencial en ese sentido. Pero el dinero está en el mercado. O sea, sigue habiendo operaciones. O sea, L'Oréal se movió, por ejemplo, de Insurgentes, se fue a Torre M. La SCT se fue de Toreo a otro edificio. GNP agarró oficinas en Insurgentes. O sea, sí hay operaciones y sí hay movimiento en el mercado. Lo que pasa es que ahora tus tiempos, sobre todo para hablando de un tema de inversión, tus tiempos se van a alargar para la recuperación de esa inversión. Pero si ya estás metido en el proceso, seguramente lo vas a terminar. O si estás en etapa del diseño y todo, probablemente empieces a evaluar si cambias el giro o si de plano igual sí lo puedes detener. Afortunadamente hoy te diría que en México, como te decía, son 800 mil metros que se están construyendo cuando normalmente traíamos cerca de 2 millones en construcción. O sea, ya no es el boom tan fuerte de los 2 millones en construcción a 1.8. Hoy solo estamos construyendo 800 mil metros y de los cuales 270 se terminan este año. Entonces, no hay como un escenario tan negativo para esa parte, es simplemente el tema que de la recuperación se va a alargar mucho. Bien, aquí también otra pregunta que nos hacen es el tema de la coordinación entre arrendadores y arrendatarios para atender el tema de los horarios escalonados, de empezar con esas prácticas de seguridad. Te preguntan qué tanto has visto esa parte de avanzado y que pudiera darse ya en el, digamos, en el corto tiempo. Mira, yo lo vi avanzado porque ya muchas empresas están pensando regresar el 1 de julio. Okay. Hasta hace una semana la tendencia era el 1 de julio, 15 de julio, ya está regresando y muchas de ellas ya están enviando a sus empleados viendo cómo van a quedar los horarios para poderlo combinar con los administradores. En realidad, la palabra final, entre comillas, te diría, la va a tener el administrador del edificio. Que a mí me puede gustar un horario, pero igual a ese horario ya está saturado, claro, de población en los mismos horarios de acceso y de salida, y tendremos que ir modificando, ¿no? O sea, horarios escalonados y lo que platicábamos, los que puedan hacer home office, pero los horarios escalonados están ahorita, los que he visto, algunos empiezas desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la mañana y te vas de 1 y media, 2 y media, 3 y media hasta las 4 de la tarde, ¿no? Que no los puedes tener todo el tiempo también en la oficina, porque ahora es dónde, cómo, o sea, claro, cambia radicalmente el esquema, ¿no? Pero sí ya, sobre todo los inversionistas fuertes en muebles como las fibras, pues ya tienen muy trabajado esa parte. La ventaja de esto
es que con uno que ya veas cómo empiezas a operar, puedes hacer todo lo demás porque tienes ya en tus inmuebles tienes varios y entonces uno te empieza a llevar toda la tendencia de los demás, ¿no? No es que haya 20 propietarios, cada uno peleándose por su lado, ¿no? Entonces creo que eso es bueno, que ya sea un mercado más corporativo y más sólido y nos va a ayudar mucho con ese tema de administración. Habrá empresas, como te dije, o edificios que no tenían una buena administración o la dejaban muy, muy light, donde a lo mejor iban a tener que contratar una empresa profesional para ese tema de administración, para cuidar todo el tema de accesos y lobbies y que quede perfecto para la gente. Bien. Acá también, Raúl, nos preguntan si tienen algún documento en Coldwell, alguna presentación que justamente tenga estos datos que nos has comentado durante la entrevista de espacios ocupados y en fin, de cómo se ha movido la dinámica. La presentación, te diría que estamos esperando a cerrar, son 6 días para que cierre el semestre, el trimestre o ya el primer semestre, para ya dar los números finales, ¿no? Ahorita okay. Los números que te di son ya como la tentativa de cómo vamos a estar cerrando, porque ya estamos muy próximos, pero nuestro reporte en realidad sale en los siguientes 15 días en lo que elaboramos todo el material. Nosotros hacemos un Blue Book que le llamamos Blue Book, lo hacemos de manera semestral. Esta vez será electrónico totalmente, entonces cuando lo tengamos, se los haremos llegar ahí a ustedes para que tengan buenísimo. El material y lo puedan distribuir con sus seguidores. Buenísimo, muchísimas gracias. Estaremos muy, muy al pendiente. Y Raúl, otra pregunta que nos llega es, ¿hay indicios que pueda haber un repunte de demanda y construcción de oficinas en alguna ciudad del país? No. O sea, hoy no lo vemos. O sea, no hay algo que digas, oye, van a llegar a Monterrey un montón claro. de empresas y eso se va a crecer, no. Donde estamos viendo un poquito, que digo, no me voy a meter mucho todavía en ese tema porque es donde estamos cerrando, el tema industrial no les va a ir tan mal porque se está necesitando más espacio de centros de distribución para la logística que hoy muchas empresas no tenían y que hoy tienen que tener y los que ya las tenían la tienen que crecer por la cantidad de demanda, ¿no? Claro. Si tú has llegado a pedir productos ahora en Amazon, te das cuenta que normalmente llegaban muy rápido, ahora ya te están tardando y sobre todo si es de importación, olvídalo, te vas hasta un mes de espera o un mes y medio para que te llegue un producto, cuando eso no sucedía. Claro. Buenísimo. Pues Raúl, no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por el tiempo. Sin duda, una charla muy interesante, datos muy, muy precisos y saber entender qué es lo que está pasando. Y pues nada, te vamos a comprometer a seguirte dando lata para contar con tu participación y ver cómo se está moviendo en oficinas y en otros sectores, si nos permites. Sí, encantado. Nosotros, nuestro core business, oficinas e industrial, en lo que te podamos ayudar, estoy para servirte. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenísimo. Pues muchas gracias, Raúl. Y a ustedes, amigos del Centro Urbano, muchísimas gracias por acompañarnos. Estén al pendiente de las charlas que estamos generando. Mañana tenemos charla con representantes del Infonavit y una charla muy interesante a las 6:00 p.m. con el arquitecto Enrique Norten, fundador de Ten Arquitecto, reconocido arquitecto, justo para hablar un poco de las tendencias de lo que será la construcción de ciudades, los nuevos espacios tras el COVID-19. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a ustedes, gracias, amigos. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Saludos.